el día de hoy nos encontramos en la Universidad Nacional Agraria, en la Facultad de Ciencia Animal. Mi nombre es Janín Hernández Blandón, soy ingeniero zootecnista de formación y soy el responsable de la granja de cobayos. El día de hoy voy a hablarles acerca de lo que es el manejo y reproducción de esta especie. Cuando hablamos de cobayo, muchas personas los confunden con lo que es el hámster, pero hay diferencias bien marcadas en los cobayos. Por ejemplo, los cobayos poseen un pelo más largo, su cuerpo es más largo y tienen una característica particular, la forma de su ojo y el tipo de pelo que estos tienen, así como su color. En esta granja nosotros trabajamos con cobayos del tipo 1 y el tipo 2. Cuando hablo del tipo 1 me refiero a cobayos de aspecto de pelo corto. Y cuando hablo de cobayos del tipo 2 me estoy refiriendo a animales de pelo largo o tipo roseta, el pelaje de estos. Como les mencionaba, las diferencias más relevantes en cuanto al pelaje. Podemos observar acá el tipo roseta, que el pelo es un poco ondulado y es más largo, en comparación con el tipo 1, que el pelo es liso y es pelo corto. Si observamos también las orejas, las diferencias son similares, pero en el tipo roseta la oreja forma una especie de hoja seca, ¿verdad? Una especie de hoja bien dobladita, en comparación con el tipo 1, que es un poco más lisa la oreja. Estas diferencias tiene que tener un buen ojo crítico uno para poderlas notar, ¿verdad? En cuanto a alimentación, en esta granja nosotros estamos alimentando a nuestros animales con moringa, estamos alimentándolos también con pasto CT, que es una gramínea. Además, proporcionamos concentrado en base a las categorías que tenemos acá en forma de pellet. ¿Por qué en forma de pellet? Porque estos animales, recordemos que son roedores y el crecimiento de sus dientes es acelerado. Entonces, esto es una forma de que se puedan desgastar los dientes y es una forma también que ayuda a los procesos de digestión en el organismo y que pueda ser aprovechado el alimento. Los tipos de crianza para los cobayos son crianza familiar comercial y crianza comercial tecnificada. Dentro de las categorías que se manejan en esta granja de producción, tenemos la categoría de destete, engorde, desarrollo y reproductoras y reproductores. La reproducción en cobayo inicia cuando el animal está apto para poder entrar en dicha etapa. Estos animales pueden entrar a los 6 meses de edad a la reproducción. La relación macho-hembra o la cantidad de hembras que puede montar un macho son 10. La gestación en estos animales dura de 65 a 72 días. Pueden tener 4 partos al año. Esto significaría un promedio de 12 a 14 crías por año. Es decir, son animales bastante prolíficos o con alta cantidad de crías por parto. Una hembra puede parir entre 3 a 7 crías según la raza o el tipo que se esté trabajando. Ahora les voy a hablar acerca de cuáles son los diferentes tipos de jaulas en donde se pueden criar estos animalitos. En el caso particular de esta granja estamos trabajando con jaulas tecnificadas, hechas de material específicamente de alambre galvanizado con una medida de 80 por 50 y una altura de 30 centímetros. Si se fijan también aquí, la altura con respecto al suelo que están ubicadas las jaulas es de 1 metro. También hay una área de desagüe de las deyecciones. Esto es muy importante para garantizar la salud de los animales, porque nosotros tenemos que evitar que esté muy sucio donde ellos realizan sus deyecciones, porque se pueden dar muchas enfermedades. Una de ellas es la coccidiosis, que es un tipo de parasitismo que se da en los animales. Podemos observar que cada jaula tiene la capacidad para albergar a 10 animalitos. En este caso son de engorde. Esto para evitar que estén muy hacinados o haya mucha cantidad y evitar los problemas de jerarquía o que un animal no deje comer al otro. La jaula debe contar con un bebedero y un comedero que se puede hacer de forma artesanal. Pero no es necesario tener esta jaula, también podemos elaborarla en nuestra finca con material que dispongamos. Material que dispongamos en la finca, tales como madera rolliza, podemos hacerlo con la famosa malla gallina, ojo de gallina que le mencionamos, malla ciclón, podemos utilizar madera que no utilicemos en nuestra finca y se puede elaborar también un diseño cumpliendo con las características de las medidas. Esto va de acuerdo a la cantidad de animales que ustedes van a tener en sus fincas. En
este caso particular, el cobayo, se están destetando animales a los 21 días, los cuales tienen un precio por pareja de 500 córdobas. Estos animales tienen un alto valor nutricional, por lo cual se puede utilizar en la alimentación humana en forma de nacatamales, se puede hacer frito, en forma asada o bien, ¿verdad?, los famosos platos típicos con salsa a la barbecue, entre otros. Esto podría ser un emprendimiento para familias con escasos recursos económicos que quisieran proyectarse en la venta de carne de cobayo. Los precios de la carne en canal, en este particular, se vende a 50 córdobas la libra. Un cobayo adulto puede llegar a pesar 1 kilo, en algunos casos 1000 gramos. Esto significa que de un cobayo adulto se pueden fabricar o se pueden elaborar 4 nacatamales, o puede servir como una porción para 4 personas. Puede sustentar a una familia completa.